tuyo no pega nunca. Así ya vas a ver. Te voy a regalar el trofeo. ¡Carmencita! ¡Cortala con eso, Gastón! Pero si el otro día viniste a casa y tenías la redonda conmigo. No tiene nada que ver. No te confundas. Finita, ¿me haces una gaseosa, por favor? ¿Cómo no? Gastón, ¿querés que vaya a buscar algodón? ¿Para qué? Para ponerte alcohol y desinfectante. Si te recortó el rostro. Mira, Colo, no te contesto porque no quiero más bardo delante de ella. Susana, estuviste muy bien con Gastón, ¿eh? Porque el nuevo goleador del campeonato voy a ser yo. Lo mismo que le dije a él, te lo digo a vos. ¡Córtenla! No mal que esta no pega cachetazos. Pero igual te pegó fuerte, ¿no? Sí, sí. Por favor, María, urgente. Se me hizo tardísimo el celular. Está arriba en mi mesita de luz. Déjela florir. Ay, rapidísimo, lo necesito. Tengo que hacer una llamada urgente, María, por favor. Dios. Ah, Irina. Déjame, papá. Si sabía que había llegado, me quedaba en mi cuarto. A ver, ¿se puede saber por qué me maltratás tanto últimamente, Irina? ¿Te crees que soy tarada, papá? ¿Que no sé que vos provocaste esas explosiones en el club?
Pero si yo en ese momento estaba tomando café con Rudy Caconi. Sí, pero te vieron festejar. Hacías ruido de bombas y te reías. Pero claro que me vieron festejar. Irina, estaba imaginando cómo vamos a tirar los cohetes, los fuegos artificiales, cómo van a explotar el día que los Power ganan el campeonato. Por eso nos reíamos y nos divertíamos. ¿En serio? Por supuesto. Irina, nunca más, nunca más dudes de mi palabra. La verdad que estuviste bárbaro, Roque. Sí, sí. No, por lo menos el presidente de la federación entendió. Ahora, este Valtierres es un tipazo, ¿eh? Sí. ¿Te imaginas nosotros jugando en la cancha de los Power con la pica que hay? Es peligrosísimo. ¿Y dónde vamos a jugar? En la cancha de Villa Falcón. Nos queda más lejos, pero por lo menos no vamos a tener ningún problema. Sí, seguro. Hola, ¿dónde estás, muchachos? ¿Cómo anda? Bueno, estuve con el mozo. ¿Ahí? Bueno, él dice que los vio en la mesa, que estaban festejando y nada más que eso. Eso como prueba, ya les digo que no alcanza. Pues si ustedes quieren, apretamos el acelerador, investigamos todo, como ustedes quieran, ¿eh? No, mejor deje todo como está, doctor. Pero no, ¿pero cómo vamos a dejar todo como está? Ese tipo destruyó los vestuarios, tiene que ir preso. Es por Irina, don Arturo. Sí, por Irina, pero ¿qué pasaba si en los vestuarios quedaba algún pibe, eh? A ese tipo hay que pararlo. No, no se preocupe, algún día lo voy a parar yo. Pero bueno. De todas maneras, Dios lo va a castigar, porque tarde o temprano los malos, ¿vieron? Pero Roque, dime una cosa. No, pero Roque nada. Vamos a decir que fue una pérdida de gas. Hay que evitar que Irina sufra, pobrecita. Ya bastante tiene con el padre que le tocó, ¿no? ¡Te reventó a carterazo, viejo! ¿Sabes cómo tengo la cabeza llena de chichones? Es un error, Caconi. ¿Qué error? ¿No la voy a conocer, acaso? Caconi, seguro que no fue ella. Seguro que no fue ella. No pude. ¿Ah, sí? Conmigo y vas a ver. Mira, y si fue Verónica, estoy convencido que te va a pedir disculpas. Vamos a ver. Bueno, chicos, jugamos en la cancha de Villa Falcón. ¡Sí! ¿Y queda lejos? Ay, Bocha, ¿cómo no te acordás? Jugaste mil veces ahí. Queda como a 20 cuadras de acá del club. Ah, tengo una idea. A ver. Vamos a lo de Villa Falcón. Nos cambiamos. Venimos corriendo y jugamos el partido acá. ¡Bocha! Lástima que en el 25 no nos vamos a poder concentrar. La cábala era dormir en el vestuario, ¿no? Escuchame una cosa, Coqui. Sí. La mejor cábala es la que yo hacía cuando jugaba al fútbol. ¿Saben cuál era? No. Me acostaba, apoyaba la cabeza en la almohada y soñaba, imaginaba todas las jugadas que iba a hacer en el partido. Ustedes no saben cómo la rompía en el sueño. Sí. ¿No? Hagan eso, es la mejor cábala. No, yo esa no la hago. La última vez que hice eso, soñé que me metían 5 goles. Había comido mucho y tuve pesadillas. A la fans de los Cebollitas, gracias por haber venido. Y antes de empezar a hablar del plan Aliento, mi secretaria Sofía les va a repartir unas fichas que ustedes deben firmar para asociarse al club de fans de Ricky Martin. ¡Ay, Andrea! Andrea, ellas son del fan club de los Cebollitas. Bueno, Ricky Martin no se va a enojar. Él también es un Cebollita. Bueno, chicas, lo nuestro ahora. Tenemos que componer canciones nuevas, ¿no? Los Cebollitas tienen que clasificar, como sea, pero tienen que clasificar, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero yo también les pediría que, además de alentar a los Cebollitas, hiciéramos alguna canción en contra de los Power, ¿no? Porque mi lema es ¡guerra a los Power! ¡Eso, caca de perro! ¡Power, compadre, la cosa está que arde! ¡Power, compadre, la cosa está que arde! ¡Power, compadre, la cosa está que arde! ¡Power, compadre! Equipo detestable, borón, borón, bombón. Son unos giles sin disimulo. Vienen los hago y le rompen el... Bueno, chica, uno se entusiasma. Perdón. ¿Me quieren decir qué significa esto? Reunión del club de fans de los Cebollitas. Chicas, les presento Rudy Caconi, presidente de los Power. Alfonso, técnico de los Power. Y ahora les propongo que pongamos en práctica el plan M. Perdón, el plan M. Sí, el plan Manteada. Qué raro vos acostándote temprano, ¿eh? Nada más, es que mañana tengo un partido re importante. Y a lo mejor puedo salir goleador del campeonato. Igual falta el cuadrangular, pero si mete unos cuantos goles, Gastón no me alcanza. ¿Por qué no dejas de pelear con Gastón, Colo? Sí. Tienes razón, mamá.
Voy a hacer caso a don Lucero. Sí. Voy a apoyar la cabeza en la almohada y voy a soñar. Y yo voy a rezar por vos y por los cebollitas. Qué bien se merecen una alegría, ¿eh? ¿Sabes lo que me gustaría más? ¿Qué? Tener un papá que me vaya a ver a todos los partidos. Me gustaría mucho. Muchísimo. Ay, pero mi amor, tan tempranito te vas hoy. Sí, estoy re ansioso. Es un partido importantísimo. Bueno. Dale, páseme la cábala. Y eso es lo que estoy esperando, que termine. Pega fuerte, ¿eh? Como Griwol. Dice que le pegue fuerte. Yo vas a ver, te voy a reventar. ¡Ay, pero qué hiciste, bestia! ¡Lo lastimaste, pobre chico! ¡Le rompiste la cabeza! No, bicho, no. No le rompí nada. Se me fue la mano con el ketchup. Buenísimo. Santa Felicitas, que ganen los cebollitas. San Manolo, que salga goleador el Colo. San Pantaleón, que Cebo salga campeón. San Teodoro, que el Bocha se ataje todo. Mechita, mira que nos jugamos acá enfrente. San Eloy, decile a mi papá que ya voy. Ay, basta, mamá. Yo basta nada, basta nada, ¿eh? Yo quiero que mi nena sea toda una cebollita. Señora. ¿Sí? ¿Está segura que quiere que salga así? No la veo, María, no la veo. Así. ¡Oh! ¡Esa es mi María! Mira, 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 Luciana, no está divina, ¿eh? Sí, una reina. Bueno, ¿qué querés que le haga? Problema tuyo, viejo, si las cosas siguen así, te rajo. Los pavos no pueden tener un técnico casado con una fanática de los cebollitas. ¿Dónde viste una cosa así? Bueno, ¿qué querés? Fue el efecto pelotazo. Pero está pirada. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sea, Alfonso. Ponele casco, rodillera, lo que quieras. Pero si las cosas siguen así, te juro que te rajo. ¡Te rajo! Bueno, está bien. Quédate tranquilo, Caconi. Yo lo voy a solucionar. Ahora, el problema que tengo es que... ¿Sabés quién vino a encararme con el tema de la explosión? Irina. Sí, mi hija, Irina. Alguien le fue con el cuento de que nos vieron matándonos de risa acá, no sé. ¿Quién? Reinaldo, yo lo vi hablando con el mozo. Ese tipo metió púa para mandarme en cana, estoy seguro. Pero te juro, Caconi, que me voy a vengar de ese tipo, yo me voy a vengar. Ojo al piojo, que ese es un pescado grande. Sí, pero tiene un punto débil. Lo tenés al colo, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene que ver ese pibe con Reinaldo? ¿Todos listos? ¡Sí! ¡Cebollita! Bueno, chicos, ¿todos preparados para ir a copar la cancha de Villa Falcón? ¡Sí! ¡Ojo, Finita! Que si te desparramás, la copas vos solita. ¿Preparados para ganarle a los carpinchos y clasificar? ¡Sí! Cebollitas, 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 cebollitas.